Now, legit repo companies won't touch a job that's too risky or shady or weird. But we're not afraid to get our hands dirty. We don't need contracts or documentation. If a customer wants it back, we get it back. Cash up front, no questions asked. My friend Amanda just lost her bounty hunter license, and she's really good at finding things that don't want to be found. She's also a total badass, so be nice. Hey, Amanda. Where's your crew? They're all out on repo jobs. Got so many orders coming in, we can't keep up. Then why don't you send some my way? I'll take care of them. Sure. If you don't mind getting your hands dirty, you can use that tow truck over there. Sweet. Where should I start? I'll send you the addresses. Just, you know, give me a call whenever you grab the goods. ¿Cuántos trabajos son? 8. Vale. A ver, yo en mi caso depende mucho del momento. O sea, sí que es cierto que mis días son muy... muy iguales todos. Lo que cambia es cuando quedo con Bea y a lo mejor pues hacemos algo. Pero mis días siempre son: me despierto un poco a la hora que quiero, en verdad. Ya no me obligo tanto a despertarme hiper pronto. Subo todos los vídeos, me preparo más o menos todo lo que tengo que hacer y me pongo a hacer deporte. Hago deporte hasta la 1 de la tarde. Da igual cuando empiece. Tengo que hacer los 10.000 pasos, 20 minutos de saco. Si me da tiempo alguna flexión, alguna abdominal, alguna dominada. Y luego a las 3 o antes, después de comer en general, me pongo a hacer... I love it. My turn. Me pongo a hacer el directo hasta las 6 de la tarde. Luego corto, quedo con colegas, hago lo que tenga que hacer. Y a las 9 aproximadamente, vuelvo al directo. Hasta que ya, cuando me da sueño, paro el directo y me voy a dormir. He convertido en mi vida más o menos en las de Richard Betancourt. Soy feliz. ¿Cómo? Tío, a mí no me dejan de... No me paran de salir vídeos de... Ya no disfruto de jugar videojuegos, digo, tío. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿De Richard o de quién? Get a sense of humor.
Pues entonces quizá no. Yo es que ya sabes que... yo estoy en este mundillo, pero no conozco a nadie. Si conociese a gente, me saldría bastante bien. A ver, en verdad, yo imagino que será como cualquier adicción. Te lo tendrás que quitar poco a poco. Rollo, ¿qué juegas 6? Pues cambia a 5. Y luego cambia a 4. Luego cambia a 3. Luego cambia a 2. Eso es como el que fuma. Solo que en el caso del tabaco, sí que es más recomendable hacer... no compres y ya. En el caso de los juegos es más difícil, porque ya los tienes ahí, ¿sabes? ¿Qué cojones acaba de pasar? Te leo. El caso es, salió a jugar a Apex 12 horas al día y lo dejó para ser entrenador personal para gente que quiera. Ahora ofrece clases de cambio personal y mental. Ah. Oye, pues si puedo dar el cambiazo, eso que se lleva. Pero ¿qué pasa? ¿Era youtuber? O sea, ¿se ganaba la vida con ello o qué? Vale. Pero en su caso entonces... sería un problema más estilo obsesión por el trabajo, ¿no? Que también eso me pasa a mí mucho. Yo, da igual qué trabajo, en qué trabajo esté, si es un trabajo, yo le pongo horas. Yo en mi caso no es un problema porque por ejemplo sí que te puedo decir que si me apetece irme a Cataluña de viaje, me voy. Y lo paso mal el primer día. De joder, tendría que estar haciendo... pero el segundo día se me olvida. Lo que sí, luego cuando vuelvo a casa me pego la cruncheada de repente decir, hoy gente, he muerto. Llegar a casa y hacer... literal, sí, no, eso me pasaba a mí antes también. De hecho, por eso me puse en los horarios de streaming. Por eso me obligué a... You better walk the other way. A tener horarios concretos. Porque tú lo sabes, tú has entrado una mañana y estaba en directo, has entrado una tarde y yo estaba en directo, y yo estaba de noche y seguía en directo. Sí, porque, o sea, lo que muchas veces necesitamos es ver a alguien que ha pasado lo mismo que nosotros.
¿Sabes lo que te quiero decir? Porque cuando te está pasando a ti, lo minimizas mucho. Y es normal. Only idols allowed here. Get gone. So awesome. Bingo. Cover the flank. Oh, yeah. I'll see him try that on me. That fucking get hurt. Lit up. A ver, chalor. Lo raro es que no se minimicen. Aunque se ve triste. Porque cuando estás haciendo... Yo que sé, yo por ejemplo, no hay streaming. Ay. Yo he camuflado muchas veces el... No, me estoy entreteniendo. Y a lo mejor es lo que estoy haciendo realmente es buscar qué es trending ahora, ¿sabes? Es algo que no me interesa, pero que necesito saber. Yo, de hecho, eso es lo que me contaste también en su momento. Y por eso te dije, pues tío, te pongo el curro de los... De los clips. Porque si quieres te puedo ocupar todo el día. Literalmente. La hora. Ya he recuperado todo el dinero que he gastado. Pero ¿puedo enganchar con cualquiera realmente? Uy. Uy, no. Esa es buena también.
mí es que me cuesta mucho pillar el rollito. O sea, a mí lo que me pasa es, yo soy bueno comunicando, pero soy muy malo viendo que le gusta a la gente. Y eso es lo que intento trabajar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál tiene grúa? Que no quiero disparar, tío. Así. Espérate. ¿Es que se pone a disparar? Creo que necesito la grúa, sí o sí. Mantén. Lo estoy manteniendo. Quizás no es con cualquier vehículo. A ver.